nombre es José Antonio Cruz, soy el gerente del grupo de acción local Alma Sport Líder. Somos un grupo de nueva creación, con equipos técnicos nuevos, y lo mejor de todo es que tenemos mucha ilusión en implantar Líder en el territorio y de alguna forma aprovechar esta ayuda europea para impulsar nuestro territorio. Bueno, pues hablando de nuestra estrategia, señalar los cuatro puntos básicos que tenemos: la mejora de gentes del territorio, patrimonio cultural y natural, emprendedurismo y turismo rural. De estos cuatro puntos, en nuestro grupo se ha basado principalmente en dar las ayudas a emprendedores y a turismo rural. De alguna forma se hizo un pacto no escrito en junta directiva, en el cual los ayuntamientos se hicieron a un lado para dar paso a la iniciativa privada. Si bien tenemos una población muy escasa, de apenas 10.000 habitantes en 22 municipios que tenemos, la verdad que nuestro grupo, gracias al trabajo de todos, hemos conseguido una media de 50 solicitudes en cada una de las convocatorias líder a las que ha sacado nuestra consellería. Por tanto, un balance positivo en cuanto a proyectos y en cuanto a reparto de fondos líder. Dentro de la peculiaridad del líder de la Comunidad Valenciana, destacamos una línea para empresas no dos líneas para empresas no agroalimentarias: la de creación de empresa con un máximo de 60.000 euros sin límite de porcentaje, una línea de mejora de empresas con un 30% de ayuda y con un límite de 21.000 euros por proyecto, y por otro lado tenemos dos líneas de creación y mejora de empresas agroalimentarias que pueden llegar hasta el 40% de ayuda y un 28%. Señalar que aquí tenemos una enorme dificultad para subvencionar proyectos porque la Consellería en la orden dictaminó dos limitaciones: una limitación de facturación por empresa de 150.000 euros anuales, que limita mucho, y también una limitación en cuanto al volumen de inversión, que no podía superar los 70.000 euros de inversión total del proyecto. Dentro del abanico de proyectos innovadores que hemos tenido en estas convocatorias, destacar en 2018 que nos viene la empresa Ruralco, una empresa de nueva creación con gente joven al mando, mujeres y gente menor de 35 años, que decide apostar por un espacio de coworking y co-living en un territorio rural. Ellos ofrecen alojamiento y pensión completa a la gente que quiere desplazarse al territorio a poder desarrollar su actividad empresarial dentro de un ambiente rural. Además, también ofrecen sus espacios para pequeñas convenciones, eventos y demás que puedan desarrollarse ya no dentro de las ciudades, sino que deslocalizándolo más en el mundo rural, que es un proyecto innovador dentro de lo que es de los que tenemos en Líder. Hola, soy Óscar, soy vecino de Cuya. Aquí estamos en el término municipal de Cuya y esto es Ruralco. Ruralco es un espacio de trabajo donde pueden venir vecinos de la zona o también de todo el resto del mundo. Es un espacio donde la gente puede disfrutar de tranquilidad, del trabajo y del medio ambiente. Estamos en medio de la naturaleza, invita a desconectar y centrarse en el trabajo. Pueden venir tanto personas a trabajar ellas solas o a nivel de empresa, pueden venir a reunirse aquí, pasar un tiempo y desconectar y compartir con sus compañeros. Pues nos encontramos dentro del edificio. El edificio tiene cuatro plantas. Ahora estamos en la zona de trabajo. La zona de trabajo tiene para unas 18 personas, más o menos. En la planta baja tenemos también la cocina, el comedor y una pequeña salita donde leer o charlar, nada más.
Después arriba tenemos habitaciones, cada habitación tiene aseo individual, algunas de ellas tienen terraza y en la parte de arriba tenemos una pequeña terracita para tomar el aire un poco y una zona donde poder hacer gimnasia, ver películas y demás. Aquí en el coworking co-living, una breve introducción de lo que es. El coworking es para a lo mejor vecinos de la zona que no dispongan un poco de zona de trabajo, de accesibilidad bien a internet y todo eso, ya que disponemos de fibra, pues tienen un espacio donde poder venir, trabajar desde aquí y a lo mejor compartir ideas con el resto de co-livers que, o nómadas digitales que vienen a un poco vivir aquí. Esa es la pequeña diferencia que hay. El coworking está más enfocado a gente de aquí de alrededor y el co-living es más o menos para compartir un poco la experiencia. Pues un poco los clientes que tenemos es gente que está haciendo proyecto final de carrera, está haciendo la tesis, está preparando oposiciones, a lo mejor socios de alguna empresa que quieren estar aquí conviviendo y a ver qué surge, porque la convivencia es lo que hace un poco surgir nuevas ideas y a lo mejor te reinventas un poco aquí en la naturaleza y puedes aprovechar muchas cosas buenas de la estancia aquí. Estamos en medio de la naturaleza y la gente lo aprecia mucho, la verdad. Pues la idea surgió de que yo soy vecino de Cuya y siempre me había gustado, no sé, ayudar al pueblo, un poco al pueblo a desenvolupar un poco de trabajo y dar un poco de vida aquí al pueblo, ya que la zona está un poco vacía en el término municipal. ¿Y cómo surgió? Pues tenía un amigo que estaba un poco metido en lo del tema de nómadas digitales. Ellos vivían en una masía, me puse en contacto con él, vinimos a Cuya, vimos varias casas, pero el problema que teníamos es que había muy pocas habitaciones. Después nos pusimos en contacto con el ayuntamiento a ver si disponía de algunas casas rurales con más capacidad y todo eso, y surgió la idea de aquí, del albergue. Vinimos a verlo, pero vimos mucho trabajo por hacer, la verdad. Estaba un poco en desuso y había mucho trabajo y mucho dinero que invertir. Por suerte nos pudimos poner en contacto con Alma Sports y nos informaron de las ayudas líder que estaban saliendo para nuevas empresas. Pues y al cabo de pensar un poco y todo eso, nos decidimos a hacer nuestra propia empresa. Después de darle muchas vueltas, redactamos nuestro proyecto empresarial. Optamos a los 60.000 euros que nos pudieron ofrecer gracias a crear una nueva empresa. Gracias a ello pudimos poner ascensor, placas solares para ser un poco autosuficientes y todas las demás cosas que entrañan tener un espacio así. Soy David Vicente, el presidente de Alma Sports y alcalde también de la Torre d'en Besora. Somos 22 municipios de la comarca, de las comarcas del Sports y del Alma Estat. Gestionamos los fondos líder. Somos un grupo de reciente creación, pero ya llevamos una trayectoria de muchos años de territorio líder. Entonces, somos, le digo, 22 municipios. Estamos organizados en un grupo de acción local. Tenemos la sede en Cintorres. Y tenemos luego también una subsede en Torre d'en Besora. Estamos situados en el centro norte de la provincia de Castellón. Somos el territorio mayoritariamente nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, lo que pasa que últimamente pues sí que se ha instaurado bastante industria, sobre todo industria agroalimentaria en la zona, y por lo tanto somos un territorio que venimos de un pasado que es la agricultura y la ganadería, pero vamos hacia un futuro que parece ser pues que, bueno, formará parte también de ese futuro, como digo, la agricultura y todos los productos que podamos elaborar desde esas empresas de agroalimentaria.
sí que es verdad que se han desarrollado bastantes empresas que se dedican al sector de la agroalimentaria y también como un pilar fundamental el sector del turismo. Turismo, más que nada turismo rural, ya que estamos en una zona de interior, tenemos una oferta considerable de viviendas de turismo rural y también tenemos atractivos turísticos como pueden ser el Parc Miner del Maestrat, que son las antiguas minas que están situadas entre Torre Inversora y Culla, que las tienen para visitar, para hacer una visita turística por dentro de las mismas y para conocer todo el proceso de extracción del hierro. Pero luego también tenemos más recursos, como por ejemplo en una zona cercana, en Tirich, tenemos las pinturas rupestres, que también son patrimonio, está catalogado como patrimonio de la humanidad. Tenemos también poblaciones como Culla, por ejemplo, que estamos hoy aquí, y la población de Morella, que son turísticas, que tienen mucho patrimonio cultural y muchas cosas que poder visitar. Y luego también, pues, dentro de lo que es el Grupo de Acción Local, la verdad que ha sido un gran apoyo para las dos comarcas, tanto una como otra, porque así hemos podido mantener e instaurar negocios productivos que en principio pues, no estaban en muchos municipios, y así pues, poder combatir también el tema de la despoblación, que es un problema que tenemos muy acusado en estas zonas tan rurales de la provincia de Castilla. Sí, Domingo Giner Beltrán, soy presidente del Grupo de Acción Local Maestral Plana Alta, líder 14-1420, y también presido una federación provincial de los grupos de acción local de la provincia de Castellón, en la que se integran los 5 grupos del territorio más uno de pesca de reciente creación. Los grupos de la Comunidad Valenciana somos 11, conjuntamente con 4 pesqueros, gals pesqueros, y somos grupos de reciente creación, ¿vale? Esto se produjo a raíz de un cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana y los inicios fueron muy duros, muy complicados, porque de los 11 grupos, básicamente, todos los cuerpos técnicos eran nuevos, todos los presidentes y presidentas eran nuevos y, pues bueno, eso produjo un retardo en puesta en funcionamiento de ese programa, del programa líder, y, pues bueno, una falta de sincronización entre grupos y la consellería pertinente, ¿no? Sí que es verdad que a lo largo de estos meses hemos ido perfeccionando y hemos logrado de que podamos ejecutar todo el programa líder de la Comunidad Valenciana. Hemos hecho un gran esfuerzo, tanto la comunidad como los grupos de acción local, y pues bueno, lo que creemos es que estos grupos se hicieron nuevos, pero se consoliden a través de los tiempos, a través de los próximos programas, y pues bueno, también sabemos que esa es la voluntad de la comunidad autónoma, que perduren los grupos de la estructura que tienen actualmente y que de alguna forma hará que, pues bueno, proyectos más innovadores, proyectos más consolidados se puedan vincular en el territorio, que favorezcan, pues bueno, un principio que todos los grupos de acción de la comunidad autónoma, pero precisamente mejor en Castellón por el problema de la despoblación, pues queremos que, bueno, esos proyectos innovadores puedan permitir a nuestros jóvenes que se puedan quedar en el territorio y bueno, sacarnos de esta lacra de la despoblación, ya que la provincia de Castellón pues ostenta desgraciadamente el 50% de la ruralidad de la Comunidad Valenciana. Se está bien en los municipios, se está bien en el mundo rural, pero a veces nos cuesta llegar.